En el número anterior de Cineficción, Mariano Buscaglia demostró que la novela Drácula de Bram Stoker se tradujo por primera vez al español en Argentina en 1922. En el nuevo número de inminente lanzamiento, nos vuelve a transportar a ese año para llevarnos a una función de la compañía teatral de Enrique de Rosas, una función de teatro de Gran Guiñol, y nos da una recorrida por ese género horrorífico de teatro que tuvo auge en Argentina en esa década. Yo no sé qué se trae este loco entre manos, me parece que una edición ignota, sin duda. Como sea, este artículo dará envidia hasta el propio Dubati.